Hace calor. De hacer un viaje, comprar dos trocas. No, me encantaría. Y por esa van a dar $12,000. $12,000. Toyota. Another day, here we go. I think I was really, really shocked by how well the AC cooled off the room. And that was a pretty big game changer since I haven't had that. And I can't even remember last time I slept in an air conditioned room. But as we turn that off. Yeah, gonna roll out, gonna head to Tapachula. And the main goal today is really just to find immigration office. So if I can find that aduana, or basically the Banjercito is what I think. I tried to study it this morning. I couldn't find like a clear answer. All the people online were saying, no, it's over here. So I'm a little confused, but I think the easiest way for me is just to go and ask around. So I'm gonna do that. And yeah, I'm gonna show you guys kind of what this place looks like a little bit. And then I got to roll out because I got like 10 minutes before I'm supposed to leave. But yeah, I'll show you the curtains. It's great. Gracias. Kihiapan, guys! Kihiapan! Can you light the spark to come out of the dark? It's about 2 hours to Tapachula this morning. About 15 liters, just about 4 gallons. So the next spot we're gonna go check out is a place called Wixla. And Wixla, supposedly there's an aduana. Aduana is like customs. So we're gonna see. I don't think that they cancel the tip for you, but I think they for sure will know where. So we're just gonna go look at it. We got all day to do this. And I don't want to drive past it and then have to come back. So we're gonna go check it out. We got a guy with a motorcycle trailer. This episode, the main goal is to showcase how and where, as of 2023, where do you go to cancel, or to, if you're coming from Guatemala, where to get your tip permit? I'm not gonna renew it since I'm going through Guatemala and Belize. Oh guys, another thing I'm really, really excited for in Tapachula is there's a fruit called rambutan. I don't know how you say it in English, but it's called a rambutan. And it's this red fruit that comes off a tree. I kid you not, it looks like something out of a Dr. Seuss book. It's like a green tree with all these red fuzzy
to come out of the dark. Like the last time that you chose it, chose you. I think I have arrived. I also think I'm going the wrong way. I'm gonna ask this lady. Disculpe, una pregunta. ¿Esa es la aduana? ¿Sabes si aquí se podría cancelar un tip? Sí, gracias. Alright guys, we got some information. I'm here at customs in Huixla. This is pretty much mostly for buses, and you got the big trucks and stuff, big semis. But you know, I read a form. I was reading on a form and people were saying that this is where you could come to cancel a tip. So I've always been told it's just through Ban Jericito. But anyways, I didn't want to pass this and miss out on a chance, and then, you know, it gives me an opportunity to provide some value to everyone who's watching the video and wants to see what's going on. But let's go find out and clear this all up. Mine expires tomorrow. Chula. Aquí está el Banjército. Banjército, right in Por, there. Right over there. Voy a estacionar con Where usted. Where are you coming from? Idaho. Idaho, Arizona. Arizona? Yeah. Heck yeah, brother. Let's go. Yeah. Ah, bueno, hay alguien para cuidarlos. No. Okay. Hay que sacarlos porque este estacionamiento es para el personal de migración y de aduanas, entonces hay que estacionarse aquí para que los pueda tomar sus fotos, por favor. Bueno, ahorita que van muchachos. Sí, no hay problema. ¿Aquí está bien? Sí. Creo que la moto de ellos es... Ah,
la de él es mexicana. Es mexicano, sí. Él no va a pasar conmigo. Sí, en México, sí. Pero todos modos aquí la dejamos. Sí, para que no les vayan a decir nada a los guardias. ¿Sí se sale o quito eso? Creo que no, es que no viene ahí tu número de serie. Ah. Fue grabado. ¿Se salió? Sí, nada más que necesito. ¿Llegan muchas motos al diario? No, diario no, pero sí llegan muchos. Cuando hay convenciones, sí ingresan 20, 30, 40 motos. Wow. Nada más que así deportivas casi no. El BMW. BMW, sí. O sea, sí he visto KTMs, pero un poquito más grandes. Ya sí, puedes sí. pasar a la oficina. Ok. Yeah. Oh, quería preguntarle si yo trabajo en la moto mañana, no saldría mi depósito, ¿verdad? No me alcanzaría. Sí, si hubiera salido ¿sí? mañana todavía. ¿Todavía? Sí, únicamente si te pasa. El 12, si se pasa de la fecha, ok. Y de lo que yo entiendo también es, la zona libre son como 25 kilómetros, ¿no? Oficialmente 20. 20, ok. Pero puedo... Tapachula, ok. Porque solo voy a quedar en la casa de un amigo en Tapachula como 4 días. Uh-huh. Y después voy a pasar a Guatemala. Sí, no hay problema, Tapachula es una zona. Okay. Ok, este es tu comprobante y okay. el reporte directamente a esta tarjeta que fue para la que pagaste. Perfecto. ¿Eso sería todo? Sí. Right now, guys, I got about 30 minutes before I'm allowed to check into my Airbnb. And so I'm gonna go look for some pozole de cacao. I feel so foolish that I have not told you guys about pozole de cacao. Like, honestly, forget the rambutanas. Okay, no, don't forget the rambutanas, but the pozole de cacao is amazing. So anyways, that's what we're gonna go find some of that right now. And it's delicious. Yeah, so something a lot of people don't know. Look at all the Toyotas. Look at all the Toyotas. Oh no, we're driving by this. We are driving by this. Bienvenidos a Chiapa, tierras a consumir café. We gotta look at this. In tow. So that one's towing that one. Oh dude, we gotta try to talk to someone in tow. They got Toyotas, they got CRVs, California plate. ¿Usted tienen uno? ¿Qué manda? ¿Tienen una camioneta de estos o no? Yo vengo en la que. ¿En la qué? Por Runner. ¡Está chido! ¿Son un grupo entero? ¿Son así amigos o no. nada más tienen que esperar aquí o...? ¿De dónde viene usted? Idaho. El estado de Idaho. Idaho. Estados Unidos. Sí, nosotros venimos de Dallas, Texas. Ah, ok. ¿Van a venderlos allá? ¿O a regalarlos? Vamos a traer a Dallas y los llevamos para Guatemala. Ahí hay que repararlos y hay que venderlos después. Allá. Guatemala. En Guatemala. Ya después con el dinero, en quetzales, como allí es quetzal, los cambiamos a dólares. Sí. Y nos vamos en avión a traer otros dos. ¡Qué chido! Y es muy interesante. Me sorprendió porque vio todo, bueno, parece por allá un buen de Toyotas, de estos. Son muy, no tiene que estar rusty, son muy queridos. Rusty abajo, no. No, son no, buenos. Cuidado, no, tiene que estar así como es. Sí. No picado, no picado, sino... En buena condición. Buenas condiciones. Sí. No es muy fácil, eso cuesta porque ahorita estuvimos 2 días esperando allá en los indios del lado de Estados Unidos. Ajá. 2 días.
Porque en Tamaulipas y Matamoros había balaceras. Sí, está peligroso. Estaba peligroso. Está caliente. Que no pasaba nadie. Entonces tuvimos que esperar 2 días ahí, durmiendo en los carros. ¿Durmiendo en los carros? Sí. Ok. Se juntó muchos transmigrantes. Entonces se hizo mucha fila allá. Ajá. Y esa fila de montón de personas se está haciendo acá porque ahí llevo yo 2 días de dormir en el carro ahorita. ¿Aquí? Aquí, cuidando los carros, porque si no, se roban los estéreos, el radio. Ajá. Se roban las baterías, entonces hay que estar durmiendo. Cuidado, hay que estar. Entonces, ¿usted no conoce todas esas personas? A uno sí, pero no todos nos conocemos, como viajamos diferentes. Unos van a Nueva York, otros van a Montana. Sí. Entonces, cada quien ya sabe dónde. Su lugarcito. Su lugar. Pero nada más por el tardar, ustedes ya están juntando. Ahora todos los que vamos a Dallas, todos nos conocemos. Ah, ok. Y como más o menos, ¿cuánto tiempo tarda todo el viaje? ¿Se puede contestarlo también? ¿Aló? Oh, yo le aviso. Yo le aviso. Este es su número. Yo le aviso cuando ya llegue hoy. Yo le aviso. Bueno, aunque hace calor. Debería de hacer un viaje. Comprar 2 trocas. No, me encantaría. Y comprar bicicletas, bicycles. Ajá. Y comprar cosas. Allá hay hieleras. Se llaman donde meten las sodas. Ok, sí, sí, sí. Y hay hieleras. Sí, sí. Y esas se venden acá también. Y ya vender todo eso. Y ya hace dinero. Y trae 2 trocas y las vende acá y hace dinero. No, la verdad. Con las caravanas, con todos los amigos allá pasando. Con usted. Pasajá, con todos, ahí hay muchos. Sí, sí. Pasando todo México, las recetas. No, la verdad me encantaría. O sea, por eso yo iba a salir y vi todos. Y, no, tengo que tratar de hablar con alguien. Hay como 5 personas que la quieren esta. Esa no es mía, es de un señor. Ajá. Pero 5 personas andan que la quieren comprar esta. ¿En partes de Guatemala? No, aquí. Ya vinieron aquí 5 personas. Aquí. ¡Oh! ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ayer y hoy ya vinieron 5 personas que por esa van a dar $12,000. ¿$12,000? Dólares. ¡Dólares! ¡Wow! ¿Y cómo funciona? O sea, ¿funciona bien? ¿O cómo, sí, cuánto? Bien, porque viene jalando la otra, o sea, desde allá. ¿Pero como cuántas millas tienen? Ah, esas tienen como 290 mil millas. Ajá. Pero como el motor Toyota es bueno. Sí, sí, sí. Entonces, pero un motor Nissan, a las 100 mil millas ya no sirve el Nissan. Oh, ¿en serio? Toyota. En cambio, el Nissan no. No. Sí, ahí está. Con él vengo yo, de Dallas. Qué chido. De Los Ángeles vengo yo. Ah, sí. Pero pasamos a Dallas. Voy a pasarla por ahí. Sí, sí. En el camino, cervecitas. Así, convivir con los amigos. Hotel y a manejar otra vez. Entonces, ¿en como cuánto tiempo cruzó todo México ustedes? 3 días. 3 días. Pero en 2 días. Chambita. 2 días. ¿Por cuota? ¿Por cuota? 2 días si te quieres matar. Oh, me imagino, no, me imagino. 3 días manejando como la gente, despacio, parar, no correr. Sí, no chocar con los topes. Correr, los carros se hacen así, entonces no. Pero en el libre o en la cuota? Unas cuotas y otras libres, porque si todo es cuota, es mucho dinero. Sí, y ya no gana. Ustedes saben. Ya no queda dinero para uno. Ajá. Ni conozco. No, él tiene años de vender. Él vende medicina. Oh, sí. Viagra para todo eso vende él. Oh, Viagra. Sí, Viagra. Ajá. 12 mil por este. ¿Y este? Ese es de 4 cilindros, 4 cilindros. Este es, sí, de 6. Entonces esa no sé cuándo le van a dar. Y entonces todo el recorrido de su casa, de allá, de venderlo, a subir al avión y regresar, ¿como cuánto tiempo? 15 días. 15 días. ¿Y cuál trajo usted? El avión, ese. La Forerunner y la Falcon. Aquí. Ajá, ¿y cuál es el más querido? O sea, de oro. Este. Yeah. 4 cilindros es la compra más fácil. Entonces, ¿se encuentra 2 de estos? Oh, sí. Y poner... ¿Y como cuánto de ganancia ahí por uno? O sea, de ganancia por... El, bueno, todo dólares. Todo depende. Más. Todo depende de... 4 por 4, ¿cuánto quedará de ganancia?
pues te vale como 4 mil dólares y te están dando como más de 10 mil. ¿Como 3 mil dólares? 4 mil dólares. ¿De ganancia? Ajá. Obvio, se depende de por cuánto pagas. Oye, por conseguirlo. 3 mil. Ajá. ¿Y el otro 3 mil? Son 6 mil. ¿En 15 dos, días? Los dos. En 15 días, qué bueno. Está bien. ¿De ganancia? De ganancia, ajá. Free, free. Ahí está. Los Ángeles, pues. Kevin, mucho gusto, amigo. Igualmente, hey, suerte. Oh. Suerte, y ojalá que le toque un buen compra también. Okay, cualquier cosa, si tú si tienes de esos, si sabes de esos, me puedes llamar y yo puedo ir. ¿Un mensaje de WhatsApp? En WhatsApp, ajá. Okay. Yo puedo ir y los compro y yo los bajo. Y si también. Quieres venirte conmigo, te vienes conmigo. También, ok. Puedes traer dos tú y yo, y nos venimos. O encuentro carros para usted. Ajá. Algo. Y me avisa. Y fijamos todos, algo. Ajá, y yo, usted puede ganar y gano yo también. Ok. Ah, Kevin, okay. Suerte. ¿Cómo se llama? Landon, Landon. Oh, Landon, mucho gusto. Sí. Me escribes en okay. WhatsApp y yo te lo... Ok. Ok. Look at all of them. Wow. Wow. Got a Ram. Mazda. Is this a bus going? Is it hauling anything? Nope. All in tow. Cars hauling cars. There's the Toyota. That's a nice Ford hauling a Patriot. Kevin, I really hope it does. Guys, it's so good. See all that corn on the bottom? That's corn. Real chocolate, cacao, canela, cinnamon, sugar. Oh, it's cold. This is my Airbnb. That's my little room right there. Guys, it's amazing out here right now. The wind, it's nice and windy. My body is just receiving it so well, but my thunder's coming. The rain might be here in no time. Bernardo made me a quesadillas. Really good. Gracias. Está rico. Wow. Calling now out, it's all you trust. Right now out, you jump the gun. Like the last time that you chose it, just you. Calling out, can you light the spark to come out of the dark? Like the last time that you chose it, chose you. It chose you.
did would go on. Falling blind through the open air, trust the fool, you will learn so, yeah.